Ya. Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo. Tin, tin, tin. Ya, pues, ¿y qué juego les traigo hoy día? Hard Hat Max, un juego de Electronics Art. La empresa que todos conocen como EA Sports, Ten The Game. Ya. Electronic Art creó este videojuego llamado Hard Hat Max, que era un compadre que estaba en la construcción. ¿Ya? Y en la construcción tenía que hacer un montón de cosas, como en el primer nivel tenía que plantar como una viga y después pasar como un taladro por encima para que éstas quedaran firmes. En el segundo nivel tenía que, ¿cómo se llama?, coleccionar unas cajas de herramientas. Y en el tercero tenía que juntar también unos metales de acero para tirarlos dentro de una máquina que crea esos mismos tornillos que tira ese compadre que está allá arriba en este momento. Nuestros enemigos dentro del juego son un Vandals, un flaite, y un tal Ocha, ¿ya? Ocha es una organización de... A ver, te voy a contar de qué trata Ocha, porque igual es entretenido averiguar este tipo de cosas. Pero para eso vamos a ver esto antes. El cast, o sea, el grupo de weones que están acá. Por ejemplo, el Vandal, ¿cachai? Tenemos el Vandal, que ahí nuestro super inglés nos dice que es un extremadamente desagradable. El compadre piensa que tú estás destruyendo su vecindario. Y no tiene ningún sentido del valor por la vida, ni siquiera de la suya especialmente. O sea, un flighter, weón. Un weón malo. Ocha dice ahí corte de pelo militar, portapapeles y no tiene ningún sentido del humor. ¿Ya? Es un weón que puta vive como mal, ¿cachai? Y el gobierno lo envía generosamente, nos manda unas cantidades de estos tipos, weón, a nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, claro, esos son los enemigos. Lo que pasa es que Ocha, yo pensaba que al principio era un nombre del personaje, pero Ocha quiere decir Administration Occupational Safety and Health. Wey, a mi inglés es súper picante. Es Occupational Safety and Health Administration. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Son como weones que... prevencionistas de riesgo que mandaba al Estado para que weón pudiera funcionar la empresa, wey, la Contro. ¿Ya? Esos eran como nuestros superhéroes. Fíjense ahí abajo el logotipo de EA Sport, el antiguo, el mismo que sale en el Archon. ¿Ya? Tenemos eso entonces. Teníamos esta otra imagen, ¿cachai? Que era como la parte de atrás del cassette del juego, donde nos explicaba más o menos de qué trataban los tres niveles, porque el juego está compuesto por tres niveles nomás. Después de que termináis el último nivel, que sería el tercero, después sí vuelve al primero y vuelve más difícil, con menos tiempo y con más enemigos. Vamos a tratar de pasarlo, llegar hasta el nivel 6 esta vez, ¿ya? Que es como el objetivo. Ya después se pone imposible. Así que eso sería, pues, estimado. Aquí les traigo el juego Hard Hat Max. Espero que les guste cómo lo vamos a terminar aquí en el jueguito del recuerdo. Así que nos vamos a terminar otro video game. Para eso voy a ordenar acá. Voy a ordenar esta parte de aquí. Estoy ordenando mi interfase. Interface. Y ya, pues ahí está el juego. Pim. Partamos. Ya, ahí está Max. Lo más divertido es que cuando el weón camina. Espérense. Cuando el weón camina, emite música. Ya, aquí están estas vigas que yo tengo que tomarla. Y dejarla ahí. Es una cuestión que da puntaje. Hay como una cuestión que me hace rebotar, que están también en el... Se parece mucho a los que aparecen en el tercer nivel del Donkey Kong de Atari. Y ahora agarramos el taladro y a taladrar. Vamos. Ustedes se preguntarán para qué esa campanita que está allá arriba. Se los voy a mostrar. La campanita es para esto. Para eso mismo. Chucha, me queda poco tiempo. Ya, me voy corriendo nomás. Vamos. 4, 3, 2. Hay que ser rápido en el juego, eso sí. Ya, en este nivel tenemos que juntar las Toolbox. Lo sé porque es lo que dice en el manual, lo leí. Me rajé. Vamos.
favor, dar de ser rápido en este tema, ¿eh? O sea, en este nivel. Ahora hay que... Está bien diseñado el personaje, weón. Casquito blanco, weón. Chalequito rojo. Oh. Uy, casi me caigo. Está con sus zapatitos. El loco cumple las normas de seguridad. Ya, otra toolbox. Me estarían quedando dos nomás. Allá arriba hay una weá quemándose. Fíjense que cuando me coma esta última toolbox se va a mover un imán allá arriba, miren. Ya, ese es un imán. Ese imán me va a rescatar a mí de que yo, cuando me suba a esa plataforma, queda como llevándome a esa cinta, cinta transportadora. ¿Cómo se llama? Me va a llevar hacia arriba, miren. Hay que calcular más o menos. Ahora, ¿ven? Entonces evita que me queme y me caiga, porque si me quemo, me caigo, weón, y muero. Ya, vamos a tirar este nivel. Acá tenemos que agarrar estas cajas con metal de acero y convertirla en pen. Oh. Me falta una. Vamos a esperar que este weón de Ocha se vaya. Y nos estaría quedando la otra parte. Al otro lado está el Vandals. Ahora. Y aquí esta sería la última. Fíjense que cuando la tire, se crea un perno, miren. Pim. Ah, no, me queda una más. Chucha, la de ahí arriba. Oh, 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 oh. Ahora. Oh, me cogotearon. Ya no importa. Así hacemos más puntaje. Vamos. Listo, terminamos el juego. Musiquita especial. Bueno, y ahora viene lo mismo, solo que con menos tiempo, así que hay que hacerla corta. Quedan 14 segundos. Vamos. Muy bien. Oh, me caí. Veamos hasta dónde llegamos. A ver si lo podemos terminar dos veces. No sé si le había contado, este juego lo vi por primera vez en Commodore. Un compañero de colegio, weón, me invitó a su casa a jugar. Y ahí lo vi por primera vez, weón. Y después cuando lo vi en disquete, weón, en el Atari, weón, lo quería puro tener. Así que me lo copié al toque. Oh. Lo bueno de este juego que... Me acuerdo en esos tiempos que lo hacía chupete, jugaba mucho. No se nota nada, pero era muy corto, weón, y eso era lo que da lata, weón. El juego era como muy cortito, entonces como que uno se quedaba con gusto a poco, weón, de jugar más Hard Max. La musiquita era como entretenida. Es un loco con música. Mientras camina, hace música. Mira.
5, 4, me quedan 3, 2, 1. Cacha, al segundo 2. Vamos. Vamos, concentración para ver si lo damos vuelta dos veces. Igual concentrado, weón. Bueno, 20 segundos. Todavía podemos terminarlo. Vamos, queda uno nomás. Bueno. 13, 12, 11, vamos. No queda nada. 9 segundos. Ups. Y lo terminamos dos veces seguido. Nivel 7, como se pueden dar cuenta, ya aparecen los mismos dos enemigos. El tiempo es el mismo. Bueno, anda, cada vez están dando como menos tiempo, weón. ¿Cachai? Entonces ya el juego es como, veamos hasta dónde llegamos. Bueno, ahí el taladro, como pueden darse cuenta, lo podíamos evitar saltando. Puta, que viene un weón de 8. Vamos. Casi me llegó. Oh. ¿Será necesario que tenga que llegar al nivel 10 aquí? Cacha, por el tiempo. Cagué. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Me queda uno nomás. Vamos, 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 vamos. Por último otro nivelcito más. Bueno, igual más puntaje. No me han dado vida extra, ¿eh? Ah, listo. Y ahí mover. Bueno, ya se dieron cuenta de qué trata el juego. Construir, recolectar cajas, recolectar metales, hacer perno, evitar a Ocha y al Vandal. Y ese es el famoso juego Hard Mac, un juego donde podíamos jugar horas y horas, tratando de llegar lo más lejos posible. Nivel 10, 20, 30, esos típicos juegos que se van poniendo más complicados hasta llegar a la Killer Screen. Aquí yo creo que con lo que más uno pelea es con el tiempo, weón. Sí, el tiempo es lo que te caga también. Como se dieron cuenta, cuando ya está en la segunda ronda, el tiempo me estaba jugando en contra. Pero eso, pues, estimado, espero que les haya gustado este... aquí en el jueguito del recuerdo. Ya, pues, les dejo un abrazo. No dejen de visitar el canal y compartirlo por las redes sociales. Un abrazo y que estén bien.